Hola, muy bienvenidos a todos. Amigas y amigos, familia, espero que se encuentren todos muy bien. Estoy en el Cono Sur Faro de Luz en el Mundo, en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina. Desde aquí les enviamos mucha fuerza, mucha paz, un seguir adelante en positivo. Que la cuarentena valga la pena, momentos difíciles pero superables. Muy bienvenidos a todos. Paz saldrá, se popularizará, pero tarde será. Las reformas asustarán a los católicos. Los curas jóvenes enfrentarán a las corrientes pasatistas de poder en dominio. Nueva iglesia. Nuevas formas. Conciliábulos en luchas. El mañana será el regreso a las catacumbas. En el final de la prueba la mujer llegará a mostrarse en disfraces ridículos y modales absurdos. Imposibles al hombre, el que en hastíos escapará de ella. El día de San Malaquías es casi en el día. Si la careta del mundo cayera, el mundo vería al justo. Atracción será América. Después de la guerra europea. Videntes sobre el mundo hablarán del final de finales y de Cristo Rey. La canción del mandarín será escuchada con agrado y será cantada por los países latinos. Caos. La palabra celeste llegará a una aldea de España y se le escuchará. La España de orden llega luego del castigo a temer a Dios. La llamarada se acerca, el astronauta sabrá del castigo de Dios. El astronauta no halló al Señor en las alturas y las alturas caerán sobre él para revelarle el alto. La mujer astronauta será realidad y sabrá de realidades que vio en la tierra y las halló en los cielos, después de la prueba. Si la careta del perenne carnaval humano cayera, se vería llanto, tristeza y hasta desesperación. Si ella cayera y los rostros se enfrentaran en sinceridad, se terminaría la reyerta diaria, el encono preconcebido. Las dilemas por odio de clases, y hasta verían a Dios. Si la careta del perenne carnaval humano cayera, el mundo sería mundo en consolación. Porque si ello sucediera, rodaría el mal que les disfraza y tiraniza. El mal que les enceguece y marca, el mal que les hunde y divierte. El mal que les llevará a la condenación. Si la careta cayera verían al justo en salvación y sabrían. Hacia la muerte irá el mundo desde el 6-6, por no haber conocido al hermano vegetal, ni mineral, ni al pensante del profundo mar, ni al pensante de la profunda tierra, ni al viajero interplanetario que anunciará el caos y no se le comprenderá. Los amarillos estudian nuevas teorías de combate para el 75, secretas armas guardarán. Hasta la hora del grito, invasión. Se levantarán las clases sociales, se batirán en guerras, el mundo sangrará y los dictadores dominarán más serán muertos. El mundo marcha hacia un único gobierno. Benjamín Solari Paravicini fue un hombre que en Argentina, en la década de los 30, hizo una serie de profecías. Y es muy curioso, pero en mi concepto, es el más acertado de todos. Lo que anunció, lo que nos dijo, lo que dejó escrito, pues se ha cumplido a cabalidad. Desde la muerte de Kennedy hasta la Segunda Guerra Mundial y tantos otros acontecimientos. Es desde el derribamiento de las Torres Gemelas en Nueva York que Solari Paravicini salta nuevamente a la opinión pública, ya que se cree que predijo este terrible suceso. En esta imagen que data de 1939, y que se cree que es una predicción del terremoto registrado en Japón el 11 de marzo de 2011, que tuvo una magnitud de 9 grados en la escala de Richter, según la agencia meteorológica de aquel país,
y donde murieron más de 15.000 personas. Un dibujo que está acompañado del escrito, ruido de ruidos, ensordecerán las alturas, la bomba F. Se cree que la bomba F correspondería a la misma fusión nuclear de Fukushima o bien al nombre propio de la ciudad donde se encuentran las plantas. En 1938, Benjamín Solari escribió, «El can será el primer volador». En esta gráfica aparentemente de un perro, y que de fondo presenta lo que se ha considerado una cápsula espacial. Muchos han señalado que este dibujo claramente se refiere a Laika, considerada como el primer animal vivo en orbitar alrededor de la Tierra. Lo hizo a bordo del Sputnik 2 en 1957. Así también encontramos que en 1940 dio a conocer, ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará, y por fin dirá verdades, y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. Este texto puede ser interpretado como el ocultamiento que han hecho diversos países en el tema OVNI, y que tan solo hace unos años están desclasificando sus documentos que hacen referencia a este tema. Las psicografías son psico, de mente, grafías, grafos, que son dibujos, dibujos de la mente. Psicografías son advertencias para la humanidad, para que reflexionemos y tomemos conciencia de la importancia de los eventos que podrían llegar a ocurrir. Tenemos esta psicografía que hace referencia al 2012 y la posibilidad de una tercera guerra mundial. Él no hablaba en 2012 como el año 2012, sino la hora 12, ¿no? Como también se refirió a la hora 11 y a la hora 10. En el 2012 hay psicografías que nos hablan de una posibilidad de una tercera guerra mundial y también nos habla de que la humanidad va a ir para un gran cambio espiritual, donde va a haber una apertura de conciencia y donde vamos a tomar un contacto directo más con la naturaleza, ¿no es cierto? Creo que la raza humana está a punto de vivir un gran cambio planetario también, un cambio vibracional y que, bueno, todo esto nos va a orientar a ser seres más espirituales. Conocido como el Nostradamus de América, Benjamín Solari Parravicini nació el 8 de agosto de 1898 y falleció el 13 de diciembre de 1974. Actualmente se tienen contabilizadas más de 1.500 psicografías con diversos temas. Las profecías de Parravicini, por un lado, resultan inexplicables, y por el otro, parecieran describir justamente lo que estamos viviendo. Tres guerras mundo. Habéis penetrado el callejón sin salida. Habéis penetrado al ignoto del oscuro caos. Llegarás a estrellarte en la roca viva del fracaso, en la rigidez del castigo, en la oscuridad de tu creada y nueva manera de vida, de tu transformación de existencia sin Dios, de tu imperio impúdico, de tu físico trastocado, de tu desir imperioso, de tu hipocresía enarbolada. Y por sobre todo, de tu insensatez cumbre. Mundo. Reflexiona. Aún un tiempo tienes, pues retrocede el camino que hiciste y sin Dios, retrocede y le hallarás. Él aguarda el día om. El mundo se tornará antojadizo ante la careta astronauta, se inclinarán y la reverencia será. El hombre pájaro será admirado, pero esta ceguera desaparecerá cuando el trueno de la guerra asole las comarcas del mundo. Caminante.
llega a la transformación del mundo ordenada por Dios. Vano será el gritar de los rebeldes y el protestar de los jóvenes imberbes. El decir ambulatorio de la mujer liberada y de los religiosos con sus teorías inconclusas. Llega a la hora del trueno en el trueno. La hora de la orden magna en la nueva orden. Una civilización destrozada no debe proseguir. Ha dicho el alto. Una civilización decadente debe terminar. Llega el cambio. Es el grito de triunfo del mundo en Babel. Llega a la transformación del mundo, es la voz ordenante de Dios. Es la voz convincente de los que vieron. Es la voz del tiempo que dice del tiempo en el tiempo a llegar. Es la voz que prevalecerá a la explosión. Es la voz que derrumbará a Babel. Llega Om.
cambio de cambios. Gritan millones de voces en el mundo. ¿Es que acaso traerán a los peces para habitar la tierra, y a los hombres les llevarán a las aguas? Caminante. Si los que gritan de cambios e intentaron e intentan cambiar los sexos, nada lograron ni lograrán. Si hablaron y hablan de pobreza y miseria para ser humildes hermanos del prójimo al que vituperan y explotan, embaucando niños, y con ello engrosan sus faltriqueras, mal podrán cambiar el ritmo de la tierra ordenado y guiado por Dios. El cambio será así, en ellos, y será cambio definitivo, serán en el castigo, los que no vieron la cercanía de la explosión. Y serán en la nueva civilización los que vieron. Llega Om. Om. El campanero y las campanas de Israel enseñarán en su hora. La traición entre los grandes mandatarios del mundo llegó. Mas aún no es la realidad de su realidad. Será en la hora 11. La verdad de verdades será dicha en templos, playas, calles, paseos, mas el hombre no escuchará porque será ya en la muerte sin muerte. Más muerto. Latinoamérica, presto se arrancará la capucha del Nobel y verá. La iglesia regresa al desierto. Cuando la sombra caiga sobre el hombre que no supo será el justo. El mundo en locura, en prueba, en castigo, redención. Llega a la etapa del caos. El desprendimiento total de las costumbres austeras dará al sumo sacerdote y al humano ser la pauta del advenimiento del falso Cristo, su llegada es ya entregada a los días nuestros. No lloréis por ello, justificate en el silencio de tu dolor perenne. El niño nuevo enseñará al adulto. El adulto escuchará, porque llegado será el fuego, y la hora de la procreación superior, y el instante Om. La visión corta de los poderes mundiales será nublada sin remedio y los poderes rodarán en atómica locura. Caos. La guerra de los tres, lanzará iras en desencuentos, verán sin ver, obrarán sin bien obrar. Serán en destrozo, del fin. El niño nuevo, dejará de ser muñeco para integrar a la responsabilidad de la hora 11. El niño nuevo será además joven y hombre en madurez. Las derechas y las izquierdas se unirán en el mundo. El mundo se dividirá en dos únicas ideas de lucha. Humanos en la desesperación, llega Om. Llega ya la guerra. Presto viene la verdad, de lo real y de lo irreal. Se sabrá entonces que ambas verdades, fueron siempre una, y esa será la revelación del principio. Los reyes daránse al comunis y el comunismo se dará a los reyes. Caerán las testas. Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos. Será en caridad. Será en Om. El cantar de los ríos cesará para entregar lodo. El decir de los arroyos cesará para entregar limo. La vida del hombre cesará para entregar podredumbre. El mundo cesará para entregar muerte. Hambre, guerra, temblores, agua, peste, temores, miseria, Rusia. En la estufa norteamericana será encendida por el nuevo negro. Hambre. Pobreza mundial. Mendigos sobre el mundo pupularán al final de finales. Las almas vagarán en el 99. La semana final del 99 será del bien. Dios dirá en el 6:6. Verdades de apuño. Los niños serán evitados por el hambre futuro en su nacer. No debe ser. El niño debe nacer, Dios lo ordena y manda. El destino no debe ser controlado por el hombre.
Neuralgia Mundial, 6-6 será el principio del fin. Tentación, vicio y muerte. Virtud. No se verá el 6-6. Principio del mal en el 6-6. Llega el niño nuevo de la hora 11, llegará ya en el instante fuego. Él enseñará. La muerte ha pasado por Europa y volverá y volverá. La visión corta ensegará y los poderes serán sumidos en oscuridad sin fin. Llegará entonces la nueva visión. Oriente sangra. Su sangre sangrará a Occidente. Será en el fuego. Ya el ruido ensordece al hombre, al mundo que cabe. Ya el frío le congela. Ya el humo le asfixia. Ya la niebla le confunde. Llega el fuego. La cibernetización. Será peste mortal humana sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. Caen las testas coronadas junto a las que ambicionaron coronarse. Caen en el lodo y enlodadas dañarán, hasta el cambio del cambio. El anticristo. Llega, 1971 en mar de peleas y reinará. La procreación disminuirá por la implantación de la mujer-hombre y del hombre-mujer. Estos serán varé del mundo final. Las guerras, guerrillas, asesinatos. Muertes por suicidio en masa y por terror a lo que vendrá. Aliviará al mundo de la procreación en sobrante. Las religiones se espantarán y llorarán perseguidas. Y aquel hogar se cayó y aquella civilización se terminó, se dirá en el 6-6, sin ver que el caos se allega. El hermano invisible le anunciará. Los glaciares lo dirán. El alga lo gritará. El insecto intelecto lo mostrará y los astrales lo repetirán. Llega Krop. El que tenga oídos que escuche. Guerra llega al mundo. Traerá la hecatombe a la humanidad. Caerán cabezas. Morirán glorias y al final cambios de ideas. Costumbres. Y el arribo comunista. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Y viene con él la pobreza. El sin albergue y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego la luz del sud y la cruz. Hombres, meditad. El mar avanzará, inundará en diluvio. Se derretirán los cascos polares. El eje de la tierra regresará y el ecuador será polos. El mar será sangre. Final de finales. Lucas. Reinará el crimen y la muerte. El humano ser, al final de finales. Comenzará el andar del mundo sobre la cuerda. Comenzará el occidente su equilibrio. Comenzará oriente el suyo. Y cuando la verdad de los hechos a acaecer brillen. Cuando la verdad de los caminos lleguen a la cuerda se resentirá. El andar se resentirá y los resentimientos notorios darán al trasto los consabidos tratos. Descubriéndose entonces la situación. Será, y será tarde. Impotencia nerviosa en el mundo será. Virtudes ocultas tras la careta de la hora. Virtudes en bien se hallan aguardando en ellas. Las verdades ocultas saben del mal en el mal que se allega. Y saben de la perfidia envidiosa que domina a la humanidad. En danza lasciva de salvajes. El negro sabe que su danza invocadora atrae a sus dioses. Mas ignora que también llegan los inferiores espíritus del mal. Los que hacen de ellos fanáticos. Ciegos. Concupiscentes sin freno. Y alcohólicos empedernidos. Los que así destrozados, danzan y danzan hasta su final en condenación. Virtudes ocultas aguardan en el final de la era negra del blanco. En su danza maléfica. En su hora de cambio. Ellos como los negros caerán más. Llega Om. La guerra tomará un cariz comunista y arrasará Europa y América. Caminante. El craso positivismo que habita y reina sobre el mundo, observando va el acercamiento del intuitivo ser, que se desenmascará y se le desalojará. Entonces el mundo sabrá la verdad de lo real y de lo irreal. Que siendo hasta entonces será con toda naturalidad real.
Porque el hombre comprenderá al fin que ambas cosas fueron siempre una misma cosa. Y esa misma cosa será la revelación total del universo en su verdad espiritual. El degradante positivismo rodará en la hora 11. Amarillos. Amarillos sobre el mundo en invasión de paz. Amarillos con lección de entendimiento. Amarillos en relaciones científicas. Amarillos, en determinaciones obedientes y mandantes. Luego, amarillos en el grito. Y cuando el grito sea, amarillos enseñarán al hombre. Y en América será. Y será. Simón, hijo de Jonás, por la autoridad del santo sacerdocio, te ordeno al apostolado. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas de vestir, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y reposad allí hasta que salgáis. Muchísimas gracias a todos, amigas y amigos, familia, fuerzas adelante en positivo. Ámense, respétense, den servicio. Abre tu corazón a la energía crística de evolución y transparencia, verdad y justicia. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima, amigos.